En 3, en 2, 1. ¡Bienvenidos a la mandraga! ¡Qué hombría, qué hombría! ¡Se le va a todo morir! ¡Bienvenidos a Monster! ¡Bienvenidos al cuarto episodio de Monsters, la masacre! Tenemos buenas noticias, malas noticias, pero hay noticias. Entonces, el episodio de hoy trata de los días festivos. Entonces vamos a ver por ahí conejos, vamos a ver corazones, no sé qué, desde Victoria de que andaba de la mamá, pero vamos a ver cosas así. Pero se lo van a llevar todo con el giro del terror y a ver cómo les va. Mala noticia. Hoy se deslindó una de nuestras participantes. Vino de tierra al suelo. Pero no se... Viene de asueto. Pero no se deslindó. Lo que pasa es que se enfermó y no pudo venir. Y como es de Aguascalientes, pues... No pudo venir. Entonces... Le mandamos desde aquí un pu bien fuerte a Grosse para que se alivie. Muchas gracias, Grosse. Y... Esa era la buena o la mala noticia. La buena noticia. No, esa es la mala. Pobrecita la macabra, ¿verdad? Todo es por ella. Bueno, la buena noticia es que hoy es día de redención también. Entonces, hoy puede regresar Ariel, que Ariel Black se quedó en el primer episodio. Bueno, el segundo episodio fue la primera eliminada y quiere redimirse en el lugar de Aproce. Entonces, vamos a darle esa oportunidad a ver cómo lo hace. A ver cómo lo hace, porque no sabemos, así como... Lo que estoy haciendo los martes, voy a sacar las riendas del culo. A ver cómo le hacemos. Y en fin, también quiero darle un saludo a nuestros patrocinadores, que está Julius, aquí. También Coco Arreikeri, los pasteles favoritos de Cate. Black Studio. ¿Quién más? ¿Quién más? Manu. Crocheteando, que lo está dando el jueves de la noche y lo está haciendo con un estambre fosforescente, está muy pachiquillo. Y el premio es acumulable, entonces seguimos acumulando premios. Y ahora sí, ya, a pasar la pasarela bizarra de la masacre Monsters. Y vamos a empezar a darle la bienvenida a Macabra con Aquil de la Real, el aniversario de la revolución. We'll be right back.
con el día de San Valentín. Viendo este mugrero de la masacre Monstars, pueden ir a ver más mugrero todavía con los shows a Xvideos, porque ahí es donde tenemos la parte censurable. Ahí es donde pueden también ir a ver los gritoneos, ir a ver los gritoneos de Baby, y por allá vayan a verlos. Y ahorita vamos ahora sí a la siguiente parte, que es la parte censurable. Ahora sí vienen los shows. Baby, ¿dónde? Es que tanta luz no te veo. ¡Ah! Ahí está. Yo le dejo el escenario a Baby Party. ¿Cómo está la gente de la tumba? Listo. Yo le disculpa porque ahorita tú me invitaste a algo allá afuera y ya se me fue la vida a mí. Ok. Necesito presentarles al jurado de esta noche. Bueno, les presento al jurado de esta noche que en toda cada semana nos acompaña. El ojo que todo lo ve. Él es. Uno sobre cuatro. ¡Oh! Y por supuesto, la ingeniera del drag, Patti Piñata. ¡Oh! Y ahora sí ya, continúa, baby. Perdón. Corte. Está bueno. ¡Monster! De nuestros jueces de casa. Comenzamos con la reina del jueceo, la bombera de México, la cantante, actriz, bebé, acróbata, pero hoy un ente aquí jueceando a todos nuestros monstruos. Ella es Patti Piñata. Ay, no sé, me estoy sintiendo como que medio perra. Será pedido de arca. ¡Atrapada! No puedo ser perra, la verdad. Soy muy buena. Sí. A menos de que la cague y me empute. Vamos a empezar por Victoria Bastán. Antes de que se maree la niña de tanta muerte que le está dando. No entendí, pero no es mala, no te preocupes. Me gustó todos esos acordes de onda, no me esperé que fueras a irte por lo del alienígena. Madre, mother, pues así se puede entender, alienígena, María, madre. Juntas muchas mamadas, pero se aprecia. Me diste todo el campo que no me diste la semana pasada, que me diste verdad, y ahora me lo diste. Esa es confundida, pero
Me gustó tanto pinche caos. El profe del bebé estuvo muy ameno, que lo traes atado, no te lo has separado. Me gustó tanta sorpresa. Siento que las últimas veces te he visto con prótesis y estas cosas extrañas, lo cual no me causa conflicto, pero tu promo me diste bonito y me pregunto si alguna vez vas a regresar, si vas a incorporar cosas. No sabemos, pero me gusta. Dije algo, no sé. Está menos la mezcla, no te me pierdas mucho, no trata de juntar tanto, porque se vuelve confuso, pero si estás ahí en el límite. Ok, creo que no dije nada, macabra. Ya sabemos que te van a mandar a Boston porque son unas videos tus compañeras. Pero con razón, o sea, la verdad, ay, que si sé que la chica me sigue gustando mucho tu energía, es de loca, desde las pasarelas hasta arriba. Lo que nos diste hoy va muy apegado a lo que es Macabra, que es así como muy de rancho autóctono, la bruja, el ambiente de la rancho, o sea, todo está muy concreto. Lo único malo es, no vi tu hocico, no sé si te sabes la canción por la cuestión de la iluminación. Con tanto caos, la iluminación también se vuelve loca, se ve muy padre. Así que ahí también es cuestión como que técnica. Sin embargo, la energía, como siempre, ya sabemos que estuvo ahí. La sangre, los órganos, todo lo que aventaste hasta acá rebotó. Pegaste pendejaditas de Se Busca Pancho Villa en los postes y desde que llegué me sacó de la pared. ¿Es de otro evento o qué? O sea, me gusta que tengas esa cabeza 360 para sumergirnos en tu performance. Así que todo bien y pues el destino decida tu suerte. ¡Desfuria! ¡Te dejó la pintada! No, no sabe con mi cara. ¡Desfuria, tu patrona! Ah, es la porra, ok. No, la verdad, me gusta mucho la fantasía que me estás dando. Lo mismo, las prótesis en el hocico son conflictivas, pero se ve que sale el hocico. Y de hecho, esto es muy bueno. Me gustó mucho. Esperaba tal vez un reveal más diferente cuando te metiste la cortina. Los brazos están padre. Y la historia estuvo muy bien narrada. O sea, me gustó mucho esto de deidades, venganza de dioses, conejos, la chingada. Así que mi única comentario es, eres como el nuevo Red Rabbit Hugo hablando de conejos, porque no te veo en el escenario si no son Starlights. La verdad, si era muy buena, estás aterrizando unos shows muy padres. Pero, o sea, dime, si no para subir a estar ahí de una vez y calificarla también. ¡Que regrese Starlight! O sea, vas, porque la línea es muy buena, nomás allá. Sería todo. ¿Puedes hacerlo sola? Sí, sabemos que sí. ¿Sabes que no? La mestiza. Gracias por no venir hermosérrima y traes esa prótesis que de cerca se ve muy hermosa. Ahorita pues estoy miope y no la veo, pero te ves hermosa. El show es que la verdad, a estas alturas, o sea, yo solo veo cuatro, esto ya podría ser una semifinal. Ay, Álvaro, que no sé qué es, que no sé si los demás jueces me puedan apoyar. Y todavía me convenció. Es que no eres mala y lo sabes, pero hay mejores definitivamente. Y algo que sí me molestó y sí te lo puedo decir es, la naricita se te cayó en el primer segundo con la máscara. Te la hubieras pegado porque de ahí fue, o sea, ahí me dio un bajón. Y vi la nariz de mi walkie. Sí. Hubiera hecho de qué. Pero sí, sería todo, o sea, No sabía qué decir, pero los dos veces me complementan mi crítica. Muchas gracias. Ok, recibamos un fuerte buenas críticas de Pati Piñata, por favor. ¡Vamos, ahora sí! Ah, no, porque todo lo ve. Él es 1-0.
sobre 4. ¡Las más perras! ¡Arriba! Victoria, primero que nada te quiero felicitar por cómo te ves. Creo que tu look está increíble, los detalles muy bien cuidados. El performance me gustó mucho, o sea, tuviste varias cosas que agregaste en días festivos, desde el Día de las Madres hasta la Virgen María, el habla indígena, todos tus props, demás. Felicidades por eso. Simplemente lo que te puedo decir es nada más de. Quiero verte, como dice Sandy, quiero verte para otro lado de Victoria. Yo sé que usas muy bien los props, pero utilizas muy bien tu maquillaje y todo lo que haces, pero quiero verte aparte que. Vamos a ver cómo te pasa en este episodio. Y Macabra. Pinche vieja loca. Estoy increíble todo lo que haces, en verdad. Todos los detalles, el momento de calidad que arriba, tu publicidad, de que se busca Pancho Villa. Está muy chido lo que haces, muy mexicano. Tu personaje sigue ahí. Tu energía está demasiado alta, pero eso te caracteriza y eso es lo que te quiero felicitar. Y nada más, un solo detalle, tu boca. O sea, nada más eso de que la boca a veces yo no podía achicar de que lo estaban haciendo, pero todo lo demás es increíble. Tu inteligencia, cómo procesas las historias, tu energía, tu manera de presentarnos esta historia. Yo sé que estarla ahí te puede poner un poco de tensión, pero a pesar de eso, lo haces muy bien. Y en verdad también las cuatro están increíbles, simplemente detallitos. La mestiza, lo que te dice Pati, es que cuida tu personaje. O sea, es lo que queremos que esté presente. Yo sé que la historia de Día Niño está, me gusta mucho por las referencias de Stephen King. Y todo lo que haces está muy bien hecho. Simplemente preséntate y siéntate feliz, o sea, dímelo. Y ya, no solamente son esos detalles, pero también felicidades a las cuatro. Y ambos, Dios te ve. Dura de Lolita Cortés Muerte. Ella es la suprema Crista. Ay, Victoria. Ya te había dicho yo lo que te están diciendo uno y Papi, lo del maquillaje. ¿Te acuerdas que te dije? De que sí que había que platicar el maquillaje sobre, o sea, de tu rostro, pero traernos también esa fantasía con el maquillaje, porque te maquillas muy bien también. Entonces, ya has estado cubriendo la cara toda la temporada. Lo que va de la temporada. Ya has estado cubriendo la cara todo lo que va de la temporada. La verdad sí tengo ganas como que de ver a Victoria bastante. Guapa. Pero el show, el look, todo lo que empezaste desde la pasarela, empezaste a presentar ya algo. Mira, no sé si era para Maya tuya o no, pero pasabas a mi lado y pasabas así como que madre angustiada, no sé, como que hazle el personaje, para que luego no me digan que no ando el personaje, ¿sabes? Pero este también, este vivir alienígena, que estuvo padre también por eso, porque dije, ¿de dónde vas? Estaba esperando a ver cómo ibas a sacar el bebé. Eso es lo que estaba esperando, porque se veía la panza, se veía que había un reveal, pero dije, ¿de qué manera lo vas a sacar? Y si me impresionó que te lo llevaste a la ciencia ficción, está padre. Macabra. Pasamos, José, es como la Victoria. Tienes dos estrellas negras. Macabra, tienes dos estrellas negras, eso significa que estás en top. Macabra, tienes dos maranitos.
Macabra, también me que te llevaste, abordaste el tema de la revolución, pero también fue como que el clímax de tu show vino a ser más el vivir que el tema en sí del show. Entonces, y creo que hay partes donde en tu show donde se pierde la historia, pero luego la retomas. Sí, pero sí, como que las partes que no se debe de perder, que es lo del medio, es lo que se pierde. Entonces sí, ponle mucha atención a eso, en cuestión de la caracterización que estás haciendo y que has estado haciendo hasta ahorita durante toda la temporada. No te ha salido del personaje, mantienes el personaje, y creo que tu personaje lo que más tiene es personalidad, y esa personalidad y ese carisma se transmite mucho con la energía que es la energía que dicen que estás transmitiendo. Te mueves mucho y todo, pero eso es hiperactividad. Eso, ¿quién sabe? Eso, ¿cómo ha de ser en su casa, güey? Yo no sé si la aguanten, ¿verdad? Pero bueno, lo hiciste muy bien. Felicidades también. ¡Disfuria! ¡Muchas gracias! Ok, Disfuria. Toda esa del vestuario, la caracterización, la pasarela, o sea, lo has estado llevándolo a otro nivel. Cada episodio se está viendo que lo estás llevando a otro nivel. De hecho, la manera que te... Ahora sí que las texturas que tiene tu atuendo, el vestuario, también está muy bien hecho en eso. Pues muchas felicidades. Nada más que sí se me hizo como que mucho lo de las manos. Te los hubiera puesto los pies. No, pero sí se me hizo como que el reveal, como que flow. Pero estuvo muy bien. ¿Qué? Pero sí estuvo muy bien, muchas felicidades, la verdad. Y por todo lo demás, perfecto. La pesquisa. Pues, mira, sí me qué interesante que trataste de llevarte el payaso, pero a los Psycho y a los Caníbal. Pero siento que el mismo payaso, como quiera, creo que con la historia me faltó el día del niño. ¿Sabes? Sabemos que estaba ahí Satisfacción, sentada contigo en el escenario, pero también era esto de voy a comer niños, pero no sé nada del día del niño. ¿Sabes? Hasta el final que dice el chavo, feliz día del niño, ya. Chido, ya sabemos ese día de hoy. Payaso. Pero, pero también el look que traes, era lo que he estado notando que estás escuchando. Yo sé que a muchos de ustedes les están ayudando y tienen un equipo, a lo mejor tienen a una persona, un asistente o algún equipo de personas que les está ayudando, y está bien, no pasa nada, porque el resultado que está aquí, lo que estamos viendo ya en el escenario, es lo que importa. ¿Sí? Si alguien les ayudó, si alguien les prestó algo, la cosa es cómo lo van a vender en el escenario ustedes. ¿Ok? Entonces, si les ayudan, perfecto, porque sí, la verdad, lo que se ve es que sí, a veces están haciendo mucho trabajo, y para una persona, pues como que sí, sería muy cabrón. Pero felicidades a las cuatro. Yo creo que hasta ese día también digo que hasta merecerían llegar hasta la semifinal, toda la, pero... Ay, no. Pati, ¿quieres decir algo? No, es que ahorita dijiste algo y me acordé, pero ya se me olvidó, pero ahorita me acuerdo. Que chicas a tu madre. Porque a mí se me hizo muy... Porque siempre te digo cosas malas, Black, y me da cosita. Pero a mí se me hizo muy sorprendente, porque yo no hubiera sabido cómo aterrizar el día del niño. Y se me hizo muy inteligente un payaso, la verdad. O sea, no es el día del payaso, pero me da la infancia, así que es
tienes que pensar afuera de la caja. Y algo que quiero aplaudirle también a los cuatro, que yo ya les había criticado, es a la hora de grabar la Mazarela Bizarra, me dan el personaje hasta que están en la cámara y se van campantes como si nada, y ahora sí todos me están rodeando a la gente y me están dando personajes hasta que se acaba la gente. Muchas gracias, porque el público las está viendo por todos lados, no se acaban frente a las cámaras. Así que felicidades a la base, son muy buenas. Yo también ya. Ya que esta sea la semifinal. Digo, ¿dónde está? Ok. Música de suspenso, por favor. Bueno. En este episodio, ya ven que como siempre hay ganadoras, también hay perdedoras. Pero en este episodio yo creo que no habrá una perdedora. ¡Habrá dos! ¡Habrá tres! El búho, el primer búho, que va al búho. La primera que va al búho de la noche es tú. El espagueti. Tú. ¿Quién? ¡Victoria! ¡Victoria Bastón! Fue la deliberación, esto fue la retro que les dimos. Ahora les toca a ellas. Vamos a ver
a quién mandan a su suerte y a ver quién de todas caga chile también, ni modo. Bueno, hasta que por fin estoy en el top. Esto tal vez rompa amistades, neta no es personal, pero creo que ya sigue la semifinal y ya no hay amigas. Entonces voy a ser objetiva y creo que mi voto, con mucho dolor, espero no me odies, ni me agarres rencor, ni me dejes de hablar, pero es para ti, Black. Hola, esta noche, para que no se pierda la costumbre, voy a votar por mi hermana de temporada, Macabra. Te quiero mucho, eres muy perra, tienes mucha suerte, entonces sé que no te vas a ir y te voy a ver en la final. ¡Oli! Pues mira, honestamente, van a decir que qué mamona, y sí, pero se me hace muy huecas las críticas que le dan a Macabra. Siento yo que no hacen match con lo que veo en el escenario, y pues es todo. Por lo demás, estoy completamente de acuerdo con el resto, pero sí, con las críticas de Macabra se me hacen muy Messi. Pero es todo, te mando un beso, regresamos contigo al estudio, Mugrim. Ojalá tengamos estudio. Clark mestiza, porque no me gustó nada. Güey, me encanta que quiera por lo más la tarima, la que por lo más la tarima es la que va a tapar. Me encanta que todos los mismos normales que no son de masacre hacen un mugrero y se embarran en los lip syncs, y aquí es puro psico. Ya se embarraron todos sus shows y ahorita es puro psico. Pa' que veas, puta, es puro concepto y puro zapateo neocontemporáneo folclórico. Ni modo aquí. Y la que flamenque. Y la que flamenque. Tu mujer. Ni modo. Así que, ¿quieres? ¿Dónde está el bus de la noche? ¿Dónde está? ¡Déjale! ¡Un pudum para crocheteando! Tú eres el bus del zapateo neocontemporáneo del día de hoy. Así que, música de suspenso, por favor. ¿A quién es la más folclórica de la noche? Está bien difícil. ¡Pupu! ¡Para mi furia! Acabamos de ver. ¡Pupu! ¡Para Victoria Bastarda! Ok. El búho de la noche es para... Espero que ese bu de la noche vayas y se lo restregues a tu madre, o a la que fue tu madre y te dejó bastarda. ¡Victoria Bastarda! Te conocí. Ok. Ya le pueden cantar esa fantasmita. Pueden pasar todas al escenario, por favor. Al escenario todas. Aquí también las redimidas. Paulina, por favor, tráeme ahí las cartas de tarot. Bien, sí. ¡Ya! Revuelve las raciones. Eres así como el demonio de Melissa de las Pujonas. La vaca te ofrece. Y saca una mentira, ¿sí? La vaca te ofrece. Un beso. Porque no tiene amor. Ariel, Lucifer. No, ya me quiero ir. Ya me quiero ir, mamá. Antes de que. Si me quedo la muerte, antes de que. Ay, el día del cartería de la gente. Ay,
de lo que no saben que la antes de ir a las carreras, tengo que decir que en las votaciones ridículas fue música de suspenso, música de suspenso. En las votaciones hubo un empate. Victoria bastarda. Las reglas cambian. Sus hermanas decidieron que las que se irán a las cartas la próxima semana, pero como esto más que nada se tiene que arreglar sobre el escenario con un matadero, entonces la próxima semana les toca hacer un matadero. Womanizer de Britney Spears. Sí. Les toca hacer un matadero a Black Mestiza. Ok. Y a Macabra. Mañana les paso la canción. Ok. Bueno, mañana les paso la canción para que se preparen la otra semana. Se la voy a escuchar. Ok. Ok. Ahora sí. Iría que la chica fue poderosa. Pase. Pase, por favor. Blue, Pink, pase al frente. Me carga. Viene a leer las cartas el día del cartero. Ay, qué vamos. Esta vez vamos a cambiar. Ya no es la muerte. Está la carta del sol, ahí abajo. Ay, porque va a ser. A quien le toque la carta del sol es quien regresa a la competencia. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué dice el público? ¿Quién empieza? Sigue al lado de Benjamín. O sea, sigue bien muerta, así está. Y voltea. El as de copas. Vamos a ver. Puedes agarrar que tiene dos cartas también. ¿Qué? No le cojas el as. Me paró todo el as. Sí, la verdad, semana pasan muchas cosas.
regresa Cabro, regreso yo. La semana de las batallas. Sí, la otra semana va a ser el matadero entre Black Mestiza y Macabra. De hecho, creo que ese matadero va a decidir quién pasa a la final. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue La Masacre Monsters. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Así que suscríbanse. Dale, pícale ahí a la campanita. Toquetéate la campanita. Comparte, dale like, comenta. Y nos vemos la próxima semana. ¡Boo!